Hey you guys, welcome back to my channel. Oh, this video was recorded back in November. I didn't have the intro for this video anymore. I think I deleted it. So let me tell you guys what we're doing. In this video, we started baking my gender reveal treats. We made cupcakes. We made chocolate covered strawberries. And it was a mess, but I'm guessing everything came out good because the strawberries were gone. Everybody ate the cupcakes, everything. Like, no quedó nada. So we made them our way, but quedaron buenas, I'm guessing. I didn't try them because I don't like strawberries nor cupcakes, but according to other people, estaban buenos. So yeah, that's what's gonna be going on in this video. If you guys are interested in seeing all the mess that we made, then keep on watching. Vamos a hacer la preparación en dos diferentes. El chocolate mix. A cup of water, half a cup of vegetable. Oh, son uno y un cuarto de agua. Es que sí, ese es diferente porque. Okay. No sé. Como hay chocolate, tal vez es más. Okay. So it's gonna be one cup. Y luego dice un cuarto. ¿Cuánto es un cuarto? Un cuarto es. Ah, qué bueno. Ahora vamos a echar el fourth. Okay. Mixamos poquito. Exacto. Hay que hacer, hay que tamizar la cosa. Half a cup of vegetable oil. Pero no se mete a ti, no vas a cuidar. Es que si pienso. Va a quedar bien. Ya vas a ver. Vamos a ver qué sí. Y dice que llevan 3 huevos. ¿Tienes hambre? ¿Quieres un huevo? Miren la profesional que yo soy, ok, miren, yo lo quito así y ya. Eso es lo que yo acabo de hacer también. No, claro que no. Ah, que sí. Tamizar es cuando lo pasas por el curador. Para que la harina quede bien suelta y entonces así no se hagan grumos en la masa. Cruces de casina. Pues sí, tienes que lograr desde el. No sabemos por acá. No se ve. Fun fact, a mí casi no me gusta el chocolate. Bueno, esto está como 15 minutos, van a hacer. Mixe, chac. Tal vez hubiésemos comprado otro más. Entonces, explica lo que vamos a hacer. Ok, so vamos a tratar de hacer un mix como de chocolate y de vainilla en un cupcake. Yo no, la verdad que yo ni sé, como yo nunca he hecho cupcakes en mi vida. Pero María sí ha hecho. Bueno, supuestamente la técnica es que tú le echas como que la mitad de vainilla y después le echas el chocolate o al revés, como sea. Pero entonces pues como que lo mueves con un palito así un poquito nada más. ¿Sí? No. Hoy tengo unos palitos gratis. Primero la vainilla. Pero, está muy difícil esto. Escúrrela, es que no la escurres. Se le va a ir una batería. Y no se mueve, no sé, pero. Ya, vamos nomás a hacerlo así, mitad. Algo ahí tiene que haber salido. A la mitad.
mitad y mitad también se ve bien, la verdad. Hasta queda bien y todo, pues mitad sí. Chocolate y mitad. O sea, ya la idea cambió. Hay que esperar a ver cómo queda el resultado. Como ya está. Si alguien en mi canal es cocina y sabe hacer eso, por favor nos voy a ayudar. So this is what they look like. Ahora los vamos a meter al horno. El oven ya está reheated a 325. Entonces ahora ya nomás vamos a meterlos por como, ¿qué? ¿15 minutos? Sí, más o menos. ¿Cuánto dice aquí? Mientras se hacen los cupcakes, vamos a empezar a hacer las fresas. Ok. Aquí voy a poner las fresas para lavarlas. Voy a dar las más grandes nomás. ¿Te dice que lo lavas? Pues tan sucia, ¿no? No sé. No, eso ya viene limpio. Es que se pueden como que... poner feas. Están chiquitas. No importa, todas las zonas. Igual todas las tienen que ser. Eso no parece fresco. ¿Blanco? No, el negro mejor. Es que el negro se quedó mitad. ¿Por qué no ando a buscarlo? No. Ah, pero, bueno, no tenemos mucho, pero podemos hacer los últimos. Pues, si hubiésemos comprado el pasado, solamente hubiésemos tenido que... Pero como la niña no me hizo caso. Pero lo que te digo es como esto, mira. Como esto, o sea, para hacer, como tenemos más negro, pues lo hacemos así. Pero aquí unos blancos también. Pero Lili, ve lo que hay aquí. Aquí lo echaste como para tres. ¿Te das cuenta, perdón? Mira cómo está quedando, hay que ponerle como la mitad. Mira, a ver, sí, aquí están los palitos. Okay. Bueno, los palos grandes. A ver, sí, sí. Aunque tú la secas, yo le meto el palo. Mira, la secas, yo le meto el palo. Voy a hacer el palo, pues. Ay, no, ya. Okay. Primero es al revés, que se lo tienes que tratar de meter. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo vas a meter eso? Sí. Pero es más, si lo metes así. O lo, como que lo tratas de abrir y ya después le pones. Ay, el María, así nomás. Aileen, no seas así. También lo puedes meter así. Digo que... Ah, para que la gente lo vea. Ajá. So, agarramos estas decoraciones para ponerle ahí. We got some more para sentar. Miren esto. Ay, ni siquiera se ve mal ahí. Los, ¿cómo se llama? Los cupcakes ya están listos, pero algunos quedaron muy, extremadamente grandes. Yeah. Ahí está. Ay, se ve hasta bien en la cámara y todo, mira. Hey. No, no estoy tan desilusionada. Solo de estos tres que están muy grandes. Mira, a ver. Sabe bien la mezcla. Sí. Uy, 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 uy.
Vamos a terminar de hacer las fresas. Yeah, when we're gonna decorate it, I'll show you guys the outcome. Of course, this is not the final product, pero me las pusimos en el fridge porque como que el chocolate estaba tardando mucho tiempo para hacerse duro. So las pusimos aquí mejor. A ver, ahorita qué pedo. Don't mind Hermes. O sea, ya cuando limpiemos todo, ya que se sequen, que salgan duritas, ya se va a ver así bien, bien bonito. Tenemos un mugrero. Ya va, otra vez. Es que quiero tratar como hacer la mitad rosada y la mitad azul. ¿Entiendes? Hoy tenemos el blue chocolate. Y acá está el pink chocolate. Haz una completa para enseñarles cómo se hace. Qué bueno. No fue la mejor, pero... Alright, you guys, so I'm on my way to get my nails done. Maria stayed at home. Okay. She's gonna finish doing the strawberries. She's gonna start decorating the cupcake. I'm gonna go get my nails done. I'm just gonna get them like basic just so she doesn't take a long time because I have a lot to do and it's already, it's like 6:30. But yeah, I'll show you a little bit what I'm getting my nails done. Bueno, ya regresé a hacerme las uñas. Este fue el outcome final. Okay, aquí están los boxes ya ready. B-A-B-Y. So, este va a estar al lado de la mesa. Va a ser el arco, the background, y esto así. Y aquí está la mesita. Esto 20. ¿Y cuándo compramos de esto? Dos, son dos, dos y dos. Son dos azules, dos. Bueno, vamos a contestar más. Aquí son los cupcakes. Este es el más, este son los más bonitos. ¿Qué es eso? Oh, ¿no es smiley face? Sí. Ah, claro, lo hice a propósito. Compramos dos blancos, dos rosados y dos amarillos para pintarlos de blanco. Bueno, amarillos no, dos de mantequilla. Y encima. Así, le voy a echar un poquito nada más para. A ver, que quedamos azul suavecito. El vicio, sí, así. ¿Ves? La meto por fuera. ¡Dios! ¡Qué difícil! ¿No tienes chance? Ya se me puede mucho. Son tres nada más. Imagínate cuántos vamos a hacer con eso. 20. Sí va a alcanzar. Sí va a alcanzar, señor. No sean así. No sean tan negativos. Vamos a ir a Walmart a comprar más frosty porque está cerrado. Bueno, son 40 que hay. Tiene que alcanzar aunque sea para 12 de cada uno.
diferente, pero si se ven bien, o sea, muy, muy pichulos. ¿Quién es el peor? Que ayuda, de mí. Pues sí, realmente yo he visto peores también. No critiquen, por favor, no el primero. Bueno, la idea menos que va a quedar la satisfacción de decir que tú hiciste. Ok, guys, so this is what the strawberries look like. I mean, bitter's not a rain. Pero no saben tan mal. Pero qué bello. La quieres de la vela azúcar rosada. Ah, sí. Ay, qué bueno. Ya me acuerdo, no sé cómo se ve. ¿Y qué hiciste? Ay, ¿por qué eres así? Tan malo conmigo. No sé, no sé. So, this is what the blue cupcakes look like. Not the perfect, but... Echando a ponerse a aprender. Pero por favor, es tan bonito. So most of the cupcakes are gone, so I'm pretty sure people like them. Small favor.
But don't forget to grow up and live happily ever after. And stay as sweet as honey forever. TTFN.